Lucas, contame cómo empezaste a escribir. La escritura no tiene como un origen en mí. Siempre lo sentí como un acto de expresión. Con el tiempo, digamos, fui cambiando mi forma de escritura hacia la búsqueda que tenía en ese momento. He llevado a la búsqueda de cuentos, interés por lo que era la poesía o lo que es el desarrollo como guionista. Eso me ha llevado a vivir de la escritura, pero no como mi desarrollo de cuentista, por ejemplo. Pero es algo que, en lo que trabajo todos los días, más de 2 o 3 horas por día en ese trabajo constante. Animales de razón. Animales, ¿cuáles son si no son todos? Animales, ¿qué son si no definiciones? Animales, ¿cuáles son si no razonan? Porque no conozco más animal que el que solo inventa trabas por razón, que inventa devoción por no valor, razones cuando cree razonar. Yo, si no fuese perro, no tendría esa oportunidad de olfatear, esa manía de buscar. Si no fuese perro, no contentaría mi alma con mi columna, no me guiaría con bigotes, no me agazaparía para encontrar, porque si no fuese perro, no podría escarbar con mis patas en búsqueda del silencio que mi viejo cuerpo sin funeral dejó por los animales de algún gobierno sin razón. En esta posibilidad y en este desarrollo, y con intención de crear el arte personal, el arte propio, digamos, exponer qué es lo que uno siente del mundo, llego a la idea de La vaca que da chocolate como un elemento realizativo, como una productora independiente, para poder encontrar e hilvanar todo aquello que necesitaba expresar en ese momento. Después, eso empezó como una producción audiovisual independiente que después, con el tiempo, fue ampliándose al desarrollo de guión, más concretamente, y como nombre para la ubicación de los textos. Y estoy realizando textos que se publican en la web día por medio a través de La vaca que da chocolate. Textos que hago regalo en la calle. Yo puedo expresar lo que siento y descubrir que eso que expongo tiene una repercusión inmediata en el otro. Entonces entiendo que eso que yo imaginé deja de ser mío en el momento en que el otro lo lee y lleva hacia adelante su propia imaginación. El libro interminable. Conocí un hombre que leyendo un libro me habló de las páginas de un libro interminable, que para sorpresa de todos tenía pocas, primeras y muy viejas páginas. Más extraño me pareció que creyera posible que en esas pocas hojas y contando hubiese una biografía pertinente a cada habitante del suelo, acompañada de una suerte de carta natal, llevaba intrínseco los números del día de su muerte. ¿Cómo podía ser? Fácil, me dijo, con números. Pero ojo, los sentimientos son números, la realidad es consecuencia, suma. La humanidad es posibilidad, lo demás es utilería de acción. El primer gran trabajo de envergadura que ha tenido la productora es el desarrollo independiente de un proyecto televisivo documental llamado Libro América, que es la búsqueda de la identidad cultural latinoamericana. Es un proceso que comenzó hace un tiempo, que aún sigue en proceso, porque es un proceso muy ambicioso, donde se van entrevistando artistas de todas las artes en búsqueda de la identidad cultural
Entonces uno descubre que después de muchos kilómetros de haber andado y haber cortado con alguna otra geografía, se vuelven a repetir los mismos elementos identitarios de un lugar. Eso tiene que ver sobre todo con la posibilidad de que la gente se hace eco de su tierra, que cuenta lo que pasa a su alrededor. Cuando uno pinta su aldea, pinta el mundo. Hola, yo soy Dalia Paz Ponce, soy artista escénica de Juglar Artes Escénicas, acá en Cusco, Perú. Y yo apoyo el proyecto Libro América porque considero que todo aquel aporte, por muy pequeño que sea, es fundamental si queremos crear una identidad latinoamericana. Durante el proceso de realización del proyecto Libro América, durante todo el recorrido por Latinoamérica, se han desarrollado otras facetas siempre relacionadas a la escritura, al guión, como talleres de realización audiovisual en donde uno, a través de un mito popular de alguna ciudad, se desarrolla la creación de un cortometraje. ¿Qué anotas ahí, Lupi? Acá por ahí son ideas. Mira algunas. Nunca subestimes al mar, es el resumen de todos los ríos. Y es un cuaderno de trabajo, del viaje, de acción. Es un laburo que está constantemente ahí al lado. ¿La llevas todo el tiempo esa? Sí. En estas búsquedas de poder expresarte a través del arte, llegaste a la radio también. Contanos un poco sobre esa experiencia. Es increíble cómo uno puede desarrollarse su faceta guionística desde ese lado, ¿no? Donde uno está acostumbrado a escribir imágenes, pueda escribir imágenes que se relatan en palabras. Es la oralidad griega la búsqueda, ¿no? Siempre me imaginé que la radio era una persona sentada en una esquina relatando un cuento en donde uno compra o no compra lo que esa persona le está diciendo. Entonces, desde ese lugar es que yo me he sentado a desarrollar lo que fueron distintas facetas radiales, como un programa que tenía una búsqueda hacia la literatura y el rock, una columna de radial en donde se expresa la posibilidad de interpretar la semana en palabras, esas pistas callejeras que prestan una huella para interpretar la semana. Nuestro sendero en estas semanas que empiezan a transcurrir visitando las huellas. Las huellas que van a ser un tanto húmedas esta semana, vamos a ir a buscar con botas de lluvia lo que son las herramientas para interpretar esta semana, como siempre. No son totales. Bien, el agua sería una de las palabras claves. El agua sería una de las palabras claves. Bien, ¿lo escuchamos? ¿Compartimos? Vamos. Poco después de los 100 años de aquel deceso, muere también Manuel Olascuaga. Era el 27 de junio de 1911. Tenía el hombre 76 años y, entre otros títulos de revuelo, primer gobernador del territorio nacional del Neuquén, fundador de Chosmalal, creador del primer diario del territorio y otros demases. Pero el lado originario no se lo recuerda con tanta pompa. Quizás acá la verdad sea el árbol que tapó un bosque o el hombre que impone un sistema. Se lo sabrá luego, cuando sea tarde. Ahora no. Falta tiempo y falta verdad. Me miró seguro y afincado en su planteo, respiró y me dijo: todo camino es huella y nunca te acostarás sin andar una nueva. Gracias por tanta luz en este camino. Muchísimas gracias por estas aguas para remar los días. Bien. Gracias a usted, Lucas Orellano, con nuestro segmento de todos los lunes, Huellas. La búsqueda creativa es una búsqueda que tiene que ver con algo social. Creo que cuando el arte es puramente estético, tiene conceptos primarios. Es decir, el primero en hacer algo como estético es el que deja marcado el camino por dónde ir. Después se comienza a desarrollar lo que es la profundidad. Pero no creo que el arte tenga puramente búsquedas estéticas. Me parece que son los escalones para llegar a. En el arte uno puede ir encontrando soluciones reales a problemas sociales. La historia puede ser reinterpretativa y si a través del arte podemos llevar
ese camino es por donde me encuentro en esa búsqueda, poder expresar y ser hijo de una época,